pasar razón, es juez. Miren ustedes, hoy les voy a hablar de la Tercera Guerra Mundial y de la FONO. Que no todo es rejón en esta vida. Lo de rejón es un tema de la secta, la que, pues claro que hay que hablar. Sobre todo porque hay quien dice, esto le conviene a Sánchez como una cortina de humo. Sánchez se queda sin apoyos. Porque Sánchez necesita una secta para poder gobernar. Y se ha pasado tanto de frenada que me parece a mí que se ha quedado sin secta donde poderse apoyar. Pero les cuento. Llevan años buscando una tercera guerra mundial y no saben por dónde empezar. Lo han intentado con el tema Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, Irán. Y no nos engañemos, todo esto sería muy distinto con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Por eso, falta una semana para esas elecciones cruciales, harán todo lo posible para evitar su victoria o dejarle un panorama inevitable y muy, muy negro. Se lo vamos a contar aquí el próximo martes, día 5, en un programa especial que empezará a las 6 de la mañana, con Cristina Sol, Fernando Paz, un elenco de amigos de César Vidal, un especial que dará lugar a partir de las 6 de la mañana el próximo martes. Nuestro horario habitual es a las 7, pues un especial en la boca del lobo, elecciones americanas. Y luego seguiremos con nuestro programa habitual, pero de 6 a 8 hasta que sepamos el resultado, pues le estaremos contando. También lo van a poder ver por nuestro canal de YouTube. Veremos el panorama que le queda a Donald Trump. Y tenemos que hablar de la foto de Sánchez en este inicio. La foto de Sánchez con la dama es la foto del número uno con el peón de la trama. No es la foto de un fans que se acerca. No, es la foto de un VIP. Es la foto que explica toda la trama. Esa foto se hizo en la presentación de Pepo Hernández, ¿se acuerdan? Que fue un auténtico fracaso a la alcaldía de Madrid. Un jugador de baloncesto muy, muy antipático, mal encarado y que duró bastante poco. Aldama estaba en la fila número 3, en ese acto solo para íntimos. Y ahí se sacaron la foto. Eso fue a principios del 2019. En diciembre de ese mismo año, vendría el cumpleaños de Ávalo en un local de Aldama, donde ¿saben quién asistió? Sánchez y Begoña. Claro, Sánchez y Begoña ya conocían a Aldama. Por eso, cada vez que le han preguntado a Sánchez sobre Víctor de Aldama, habla de la fangosfera. En un país civilizado, Sánchez este fin de semana había dimitido en vez de agarrarse a la India. El cumpleaños de Ávalo, como yo les decía, fue en diciembre del 2019 y se hizo en un local propiedad de Víctor de Aldama, al que asistieron, entre otros, Begoña y Sánchez, el número uno, en un local del peón de la trama, porque aquí son todos peones, y hay que mirar y apuntar para arriba. Y el tema no es la foto, que es la otra reflexión que les invito a hacer. El tema es el fotógrafo. ¿Saben ustedes quién fue el fotógrafo de esa foto? Coldo García. ¿Saben quién es Coldo García? El amigo de Santos Cerdán. Coldo García, nos dicen ahora que está en Alicante un poquito retirado. La trama se llama Coldo, pero el que está en el talego es Víctor. El actual número 2 del partido es Santos Cerdán. Y era el amigo de Coldo. Y fue el que se lo presentó a Ábalos, la mano derecha del número 1. Aviso a navegantes. Esta foto es un aviso a navegante. Y el aviso es que esta foto no es casual. El aviso es que los peones no están dispuestos a comerse solos este marrón. Si yo fuera Sánchez, a lo mejor el que tenía que haber dimitido, si es inocente, el mejor no tenía que haber dimitido. El que tenía que haber dimitido igual es Sánchez, con la excusa de defenderse mejor. Bueno, de esto le vamos a hablar, de esto y otras muchas cosas aquí en un programa en La Boca del Lobo, en otra semana apasionante. Pero luego hablaremos en tiempo de tertulia sobre